Continúa la postulación a beca Presidente de la República y beca indígena. El 5 de diciembre se dio comienzo a las postulaciones y renovaciones de la beca Presidente de la República y de la beca indígena. Para postular a estos beneficios hay plazo hasta el 31 de enero de 2017. Para saber en qué consiste este beneficio, quiénes pueden acceder a él y qué papeles se deben completar, le consultamos a Verónica Olea, encargada de la beca Presidente de la República del Centro Histórico de UIN. Bueno, es una ayuda monetaria que entrega el gobierno para los alumnos que están estudiando enseñanza media, o sea que pasan de octavo a primero medio. Enseñanza superior también, que también consiste en un monto en dinero. Todos los alumnos que estén cursando, como les explicaba, primero la enseñanza media, de primero medio hasta cuarto medio. Alumnos que tengan un rendimiento de un 6 hacia arriba. Y todos los alumnos de los colegios municipalizados de la comuna, y también pueden postular los alumnos que están estudiando en la nocturna. También pueden hacer el tema de la beca Presidente de la República, no solamente para los de enseñanza media. Este año se implementó una nueva modalidad. Ahora los alumnos tienen que ingresar a la página a través de la JUNAEP y de ahí ingresar el sistema. Nosotros, en todo caso, estamos haciéndolo acá porque como son el primer año que se implementa, sobre todo los alumnos que postulan de primero medio, es más difícil para ellos. Tienen que tener la ficha hogar. Eso es muy importante porque si no la tienen, no pueden postular. También tienen que tener una clave. Ellos tienen que hacer un correo, ¿ya? Y lo otro, que tienen que tener un promedio de 6. Esos son los requisitos para los alumnos de enseñanza media. Ahora, también están los renovantes, que también tienen que hacer el mismo proceso. Tienen plazo desde el... Nosotros comenzamos el 5 de diciembre hasta el 31 de enero. Por otra parte, existe la postulación a la beca indígena, la cual beneficia a personas que tengan ese origen. Para más detalles, conversamos con Carolina Huenul, quien nos explicó sobre este beneficio. Mira, la beca indígena es una beca que administra la JUNAEP. Es dinero a libre disposición que le llega a los alumnos. ¿Qué quiere decir esto? Que el dinero le llega a su cuenta RUT, entonces los alumnos pueden hacer, como dice, libre disposición, no tienen que rendir el dinero, ¿ya? La beca consta de dinero en efectivo, un monto de 98 mil pesos para enseñanza básica, 203 mil pesos para enseñanza media anuales. Y en la educación superior son 10 cuotas, marzo a diciembre, de 68 mil pesos para el año 2017. Bueno, JUNAEP este año se ha modernizado mucho y hizo cambio considerable para lo que es beca en el tema de documentación. Este año lo que no quiere es pedir tanta documentación física. Entonces hay una nueva plataforma a través de la JUNAEP.cl donde se puede postular online. Tener la calidad indígena, reconocida por la CONADI, nota superior a 5, estar cursando desde quinto básico en 2017 en adelante. Los niños que pasaron de cuarto a quinto ya pueden postular. Y nota superior a 5 y tener el registro de hogares, ficha de protección social que se conocía antes, encuesta CAS, que todavía lo utiliza un poco la gente, entonces para que, y eso tenerlo activo, tenerlo vigente y contar con un correo electrónico, ya que JUNAEP le envía una clave a su correo para que puedan realizar la postulación o renovación en línea. Si bien está la opción online, nosotros también como oficina y como municipalidad realizamos el trámite también de la misma manera, o sea, la gente puede postular con nosotros. Nosotros estamos atendiendo acá en Balmaceda 305, el centro histórico, donde siempre hemos estado como oficina. Entonces, para nuestra gente decirle que estamos funcionando y sobre todo decirles que que el proceso ya comenzó, dura hasta el 31 de enero, pero pedirles también en esta ocasión que no esperemos hasta el último porque está súper simple el realizar el trámite. Entonces, que no se compliquen con documentación, que lo único claro que tienen que tener, que tengan una nota arriba de 5, que tengan su certificado con ADI y el registro de hogares vigente. En muchos casos ni siquiera traerlo impreso, sino que nosotros lo revisamos en línea, pero lo importante es que esté vigente.
Quienes postulen de manera online a cualquiera de las dos becas debe imprimir el comprobante que aparece al finalizar el proceso e ir a dejarlo al Centro Histórico ubicado en Balmaceda 305, horario de atención de 8:30 a 14 horas y por la tarde de 15 hasta 17:30 horas. Además, las personas beneficiadas con esta beca deben poseer cuenta RUT porque el dinero será depositado en esa cuenta. Las mujeres mayores de 12 años pueden tener cuenta RUT y los hombres desde los 14 años. En el caso de que el beneficiado sea menor a estas edades, debe utilizar la cuenta RUT del padre o la madre.